Hola, soy Luis Arbeláez, periodista nativa de Sonsón y les doy la bienvenida nuevamente a este su programa Lugares, un espacio televisivo y digital que busca llevarte a los espacios más hermosos de nuestro territorio. Viajamos por Sonsón, pero también queremos llegar a los lugares que tienen una conexión histórica con nuestro municipio. Nos fuimos para Guadas a tomar un tintico con Pío Nono y a ver esas hermosas casas que se parecen mucho a Sonsón, pero que son un poco más coloridas. Acompáñenme en esta hermosa aventura que tuvimos por Aguadas. Para llegar a este bello municipio debes tomar la vía que conduce a Los Medios, pasando por el río Arma. De allí empezamos a subir, viendo entre otras cosas los lindos paisajes que nos permite este camino. Son 43.4 kilómetros de recorrido que puedes hacer en moto, quizás en carro o en bicicleta. No hay un transporte público que nos conecte, pero sí podemos conseguir una persona conocida aquí en Sonsón que cobra más o menos 35 mil pesos por pasajero. Vamos a darnos la rodada por Aguadas y a conocer sus hermosos atractivos. La ruta hacia Aguadas es por carretera destapada. Pasamos por la represa, veredas como el Roble, la Francia, la entrada al bosque y los potreros. Hicimos la primera parada en un punto conocido como el Águila, mirador donde se puede divisar el cañón del río Arma y veredas a las que descendimos en el trayecto. Se hace más cálido el clima y van cambiando los paisajes. Nos reciben cultivos de café y plátano, haciendo una nueva parada en la vereda Los Planes, muy cerca del legendario río Arma y donde limita Sonsón y Caldas. Ahí es lo que vimos ahorita. ¿Cómo? Esto es lo que vimos ahorita. No. ¿Tiene un nombre? Un negocito. Hay un jardín, es muy lindo, mire qué bonito, la guadita ahí. Me voy a restaurar, voy a hacer aquí también. ¡Qué alto, mi tío! ¿No hace circuito?
a ese animalito. Ya en territorio caldense se inicia el ascenso y de allí podemos ver a Sonsón. Se logra distinguir los corregimientos de Alto de Sabanas, veredas como Guamal, el Cerro Capiro y el Páramo. Nos adentramos en el territorio de Aguadas, más fincas cafeteras, siendo otro producto de exportación el plátano. Un viaje tranquilo y de mucha observación, recomendado para quienes disfrutan del paisaje, pues distinguir la geografía hace parte del paseo. Llegamos rayando la noche y ya alumbra Sonsón a lo lejos. Y ya las cruces coger para allá, pero eso son las montañas, pues muy, muy... Eso es puro monte. Ah, es que es muy bueno ver a Perrillo, por allí de encima de Puente Piedra. Sí. Ah, así es bueno ver a Perrillo. Las cierres que son muy bonitas, me han dicho. Sí, son bonitas. Eran los indios cucuyes quienes habitaban las tierras de Aguadas cuando llegaron los conquistadores. Cerca a 1542 fue Jorge Robledo uno de los primeros españoles en arribar. Sebastián de Belarcázar, su comandante en jefe, había ordenado fundar una villa a modo de fuerte militar con el nombre de Santiago de Arma. Los yacimientos auríferos que se encontraron en la zona atrajeron a muchas familias, pero el posterior agotamiento del mineral condujo al abandono de la región y finalmente las autoridades ordenaron el traslado del arma a la localidad de Río Negro. Muchos habitantes se negaron a dejar el caserío y en 1808 deciden fundar a Aguadas ante la masiva llegada de los colonizadores antioqueños. Desde entonces se menciona la fonda atendida por Manuela Ocampo como uno de los sitios de llegada y donde los arrieros recibían hospedaje. A lo largo de la historia recibió nombres tales como la Ciudad de México, Ciudad de las Brumas, La Aguada y finalmente Aguadas. Nos contactamos con la Oficina de Turismo de Aguadas para que nos hable un poco más de qué puedes hacer en este municipio. Además de tomarte el café, hay espacios muy interesantes que te conectan con la historia de Sonsón. Veamos. Estamos con Juan Diego Osorio, él es funcionario de la Dirección de Cultura precisamente de Aguadas, de nuestro hermano municipio de Aguadas. Juan Diego, bienvenido a Lugares, a este programa que quiere hablar del territorio. ¿Cómo estás? Hola Luisa, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Muy bien, muy contenta de que podamos hacer sinergia y conversar un poco precisamente sobre este municipio que se parece tanto a Sonsón. Yo le estaba diciendo hace un momento a Juan Diego antes de iniciar la entrevista que era como estar en Sonsón, pero es un Sonsón más colorido, hay una familiaridad ahí y cómo no hablar de Aguadas entendiendo que Aguadas tiene una conexión histórica tan relevante con nuestro Sonsón tan querido. Estuvimos visitando Monserrate, un espacio muy significativo, además es muy bello, un espacio de una vista maravillosa, además que todo el tiempo ver a Sonsón desde allá es que es muy bello porque todo el tiempo vemos Aguadas desde acá, pero ver a Sonsón desde allá también es mágico. Además de Monserrate,
¿Qué otros espacios que rodeen la cabecera municipal pueden visitar los turistas? Bueno, digamos que en la cabecera municipal, otro lugar muy bonito para visitar es el Pueblito Viejo. El Pueblito Viejo es una representación de lo que fue nuestro pueblo en sus inicios. Si usted va, usted allá va a poder ver como unas réplicas pequeñas de las cosas más importantes que habían en los inicios de la población. Usted puede ver la capilla, puede ver la escuelita, puede ver la botica, puras cositas, y en total son 16 edificaciones. Fuera de esto, es un lugar muy importante porque es donde se celebra la serenata de apertura para el Festival Nacional del Proceso Colombiano, que se celebra todos los años. Tenemos nuestras dos iglesias, y en la iglesia de la Inmaculada Concepción, que es la que queda en el parque principal, es muy importante, tanto así que las personas la nombran como una joya arquitectónica por la forma en la que está construida. Si usted entra a la iglesia, va a poder ver esa arquitectura colonial antioqueña, esa herencia que tenemos nosotros de ustedes, los antioqueños, que colonizaron toda esta zona. Y las cosas que se pueden encontrar dentro de la iglesia son hermosas. Hay reliquias y unos objetos invaluables, como lo pueden ser la Virgen de los Dolores, que fue traída desde Francia en el 1888, la imagen del Cristo caído que fue traída en 1877 con una donación, los vitrales o un órgano tubular de 1.300 flautas que fue traído desde Bilbao, España. Solo existen cuatro en el mundo y la iglesia de Acá cuenta con uno de ellos. Al igual que el reloj, también es muy especial, ya que solamente existen dos en el mundo y también nosotros contamos con uno. Este reloj fue traído de Bremen, Alemania, y tiene la particularidad de que cada 6 horas nos deleita con la melodía del Ave María de Lourdes. Entonces pasan a ser como cosas muy queridas en la comunidad y muy representativas de nosotros los aguadeños. Y, por ejemplo, el asunto del turismo de naturaleza, porque nosotros en lugares también nos encargamos de hablar de ese tema, no solo para que la gente lo visite, sino que también sea consciente de la preservación y el cuidado. ¿Qué oferta de pronto podemos encontrar allá en términos de naturaleza? ¿Qué montañas visitar? ¿Qué ríos? ¿En qué ríos meterse? Cuéntame un poco de eso, Juan. Pues te cuento, aquí en Aguadas, el turismo de naturaleza, a pesar de que no ha sido muy explorado, hay puntos muy, muy específicos de los cuales podemos hablar, como lo son Puente Piedra, que es una enorme roca de aproximadamente unos 16 metros de longitud por 18 de espesor, y se estima que de unas 80 toneladas. Es muy grande, y esta roca está ubicada sobre el río Arma, creando un puente natural que comunica los departamentos de Caldas y Antioquia. Este es uno de los lugares más especiales y con más fama en nuestra región, pese a que es un poco lejos del casco urbano, es muy buscado por los turistas. Y en cuanto a esta piedra, en cuanto a este puente, giran diversa cantidad de mitos y leyendas que también lo relacionan con nuestro representativo personaje de las Aguadas. Del putas de agua. Como ya hablábamos ahorita, pues que nosotros éramos colonización antioqueña, compartimos las costumbres, muchas cosas, pero también hay un hecho, y es que la historia de Aguadas viene de muchos años atrás, antes de la colonización antioqueña, ya que toda nuestra región estaba poblada por tribus indígenas. Pues esas tribus empezaron a desaparecer alrededor del siglo XVI, ya con la colonización española y todo este tema, pero nos dejaron una herencia, o nos dejaron una muestra fehaciente de que ellos existieron y que poblaron esta región, que son unas piedras, unos petroglifos, que los petroglifos del Dorado son el nombre, y la podemos encontrar en la hacienda de Salineros. Son unas piedras con unas tallas hechas a mano por los indígenas, con figuras amorfas, y son pues de gran valor para nuestra comunidad. Cuando las personas que les gusta todo este tipo de turismo vienen y preguntan, pues siempre se les da esa recomendación, y es como una de las cosas más llamativas para ellos, poder ir a ver estas piedras y ver las figuras que quedaron talladas por los indígenas hace más de 480 años. Maravilloso, porque es importante también mencionar eso dentro dentro de lo que queremos hacer con lugares, es también hablar de esa herencia prehispánica, de esas raíces, porque reconocer el territorio también es reconocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Reflejarnos Exactamente. ahí y que esos antepasados sigan presentes y que ustedes sigan difundiendo eso es muy valioso.
Pero también quiero hablar de otra cosa que ya es más contemporánea, más paisa, más de la cultura, más de la cultura contemporánea, y es ese putas de Aguadas, porque es una frase muy común, pero Sí. personalmente no me sé la historia del putas de Aguadas y me imagino que muchos televidentes no se la saben. Contame eso, Juan. Bueno, el Putas de Aguadas, digamos que ha tenido muchos significados o cosas, porque ha pertenecido no solamente a la tradición oral, sino que también se han escrito novelas con el nombre de él. Tenemos la novela del Putas de Aguadas escrita por Juan Ramón Grisales, entonces hay personas que lo ven como un personaje literario, pero en realidad lo que el Putas de Aguadas se tiene como la representación de la verraquera del hombre paisa y de los aguadeños como tal. Es como la representación de ese hombre berraco echado para adelante, que no se le quita nada, que es capaz de hacerlo todo. Por eso precisamente el dicho del Putas es que es el hombre que todo lo puede y a nada le teme. Entonces, es como eso es como lo que representa. Y ya fuera de esto, pues encontramos diversos mitos y leyendas que se han creado alrededor de este personaje. Ahorita que hablábamos de Puente Piedra, pasa que precisamente uno de los mitos de allá de ese Puente de Piedra es que dicen que el Putas de Aguadas fue el que puso la piedra para darle paso a la colonización antioqueña. Ese es uno de los mitos. Y está el otro que es como el que más fuerza tiene, el que más se conoce, que era que el Putas de Aguadas necesitaba pasar al otro lado. Entonces puso la piedra para poder pasar y que en ese momento se le aparece el diablo para no dejarlo pasar y entonces ellos tienen una fuerte pelea donde termina ganándole el Putas de Aguadas. Y como prueba de esta pelea, si usted va a Puente Piedra y se hace debajo de la piedra, en la parte de arriba puede ver una herradura marcada que quedó como muestra de la pelea entre ellos dos. Ese es como el otro mito que gira alrededor de todo esto. Bueno, hablemos de otra cosita para terminar, y es la oferta. Hay lugares para visitar, evidentemente los hay, hemos hablado de unos poquitos, Ajá. pero yo sé que hay muchos más. Están los museos, que también los estuvimos visitando, Sí. está el tema del centro histórico, que andarlo es maravilloso y apreciar estas fachadas que tienen tantos detalles. La verdad es que eso le quita a uno todo un día, no se la va a tomar fotos, a contemplar. Pero la oferta hotelera, ¿cómo estamos en oferta hotelera? ¿Cómo estamos en términos de oferta gastronómica? Me fui a buscar desayuno, así como le gusta a la gente, bueno y barato. Y me fui a buscar la plaza de mercado y no hay plaza de mercado en Aguadas. Y yo, entonces, ¿dónde ir? ¿Qué podemos comer en Aguadas? ¿Qué podemos hacer para deleitar nuestros sentidos, nuestro paladar? Cuéntanos un poco sobre esa oferta hotelera, pero también oferta gastronómica. Bueno, en cuanto a los hoteles, la oferta hotelera acá en Aguadas es muy buena. Todos los hoteles tienen su reconocimiento por calidad y muchas más cosas. También hay hoteles de todos los precios. En este último año se abrió un hotel boutique muy hermoso, una casa patrimonial que fue restaurada y convertida en hotel. Queda en pleno parque principal. Y como este, hay muchos otros hoteles que de verdad valen la pena visitar. Todos ofrecen cosas muy distintas. También hay un hotel campestre que queda en las afueras del pueblo, hasta sus, no sé, 7, 10 minutos de acá del pueblo. Y pues cada uno son lugares que vale la pena visitar. Y en cuanto a la comida, pues bueno, como ya habíamos hablado, nosotros somos colonización antioqueña, entonces la gastronomía y las costumbres, todo esto siempre va a ser muy parecido. Pero yo los invitaría, o la verdad que me parece como imperdonable que una persona venga a Guadas y no pruebe el pionono. Ay, El claro que pionono es sí. este, sí, es este, es el dulce típico que tenemos acá en nuestro pueblo, que es tan representativo, que precisamente por su sabor y su calidad se ha vuelto tan famoso, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces digo que si las personas que vengan aquí, imperdible, que prueben el pionono y que se tomen un buen café. Es que es el casado perfecto, Juan Diego. Un Ajá. tintico amargo, como me gusta a mí, con pionono. Yo sí me traje el Sí. pionono. Y bueno, y la invitación es a la gente a que visite Aguadas, pero también a que contribuya precisamente a esa economía local de esos municipios hermanos que seguiremos visitando los municipios con los que colindamos, que además son bastantes, tienen un territorio bastante amplio. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias. Una invitación de tu parte a que la gente de Sonsón, pero que también la gente de la región,
que ve este programa se conecte con Aguadas y lo visite. Bueno, para terminar, sí, también quiero hacerle una invitación un poquito larguita para unas actividades de acá del municipio, para fuera pues de los atractivos. Claro que sí. Me gustaría invitar a las personas para que conozcan dos rutas turísticas que se están implementando acá en el municipio, las cuales son la Ruta del Café y la Ruta del Sombrero. Con la Ruta del Café, lo que buscamos es conocer los recursos turísticos del paisaje cultural cafetero y que las personas tengan una experiencia en la cual se puedan empapar de todo este proceso que hay detrás de la elaboración del café, detrás de este producto, desde su siembra hasta que llega al punto del consumo. Entonces queremos que las personas vivan una experiencia donde puedan conocer todo esto y qué es todo lo que hay detrás de este producto. También tenemos la Ruta del Sombrero, donde la idea es que las personas conozcan de principio a fin todo lo que conlleva la elaboración de un sombrero, de esta artesanía tan hermosa y tan representativa de nuestra región, y hacerle un reconocimiento a todas las personas que están involucradas en esta hermosa labor. Esas son como las dos invitaciones, y para terminar, muy importante, invitarlos a todos a que no se pierdan nuestro Festival Nacional del Pastizo Colombiano, que se va a celebrar en el segundo puente del mes de noviembre, su 31ª versión. Los esperamos a todos, les hago una cordial invitación para que no vayan a faltar, y también comentarles un poquito que esta vez en este Festival del Pasillo vamos a tener el Encuentro de Saberes Artesanales, que lo que busca es hacer una recopilación de todos esos conocimientos sobre elaboración de sombreros de todo el país. Entonces va a estar muy bueno, los invitamos a que no se la pierdan, y pues qué más que ustedes, que son un municipio vecino y que tenemos tantas cosas en común, se animen a venir y conozcan y disfruten todo lo que tenemos para ofrecerles. Claro que sí, Juan Diego, maravilloso, ya saben, sombrero, tío nono, un café, ajá, a bailar pasillo y a recorrer Aguadas, que es un bello municipio que merece definitivamente ser conocido. Ya sabe la gente que le gusta andar, Aguadas los espera. Juan Diego, nuevamente muchas gracias y espero regresar a Aguadas para que podamos recorrerlo un poco más. Bueno, cordialmente invitada. Al final de este programa que nos permitió conocer Aguadas, una experiencia maravillosa y de muchos aprendizajes. Les cuento que era la primera vez que estaba allí y la verdad quedé sorprendida. Muchos espacios que no se pudieron recorrer, pero que quedan pendientes para que nos vamos juntos nuevamente a conocer y a explorar espacios que tienen esta conexión tan hermosa con Sonsón. Agradezco a Óscar Hurtado por la compañía, por las imágenes de dron y por todos los aprendizajes que juntos pudimos vivir en Aguadas. A ustedes los invito nuevamente a seguir conectándose a través de Instagram con nuestra cuenta Lugares Sonsón TV, para que me dejen sus inquietudes, sus comentarios, me compartan sus fotografías y aventuras que tienen por nuestro territorio. También que no olviden seguir nuestra cuenta de Relief, Luisa, periodista nativa, para que conozcan todas las rutas y los recorridos que tenemos allí. Nos vemos nuevamente en otro lugar para que sigamos reconociendo nuestro territorio. Chao, chao.